Hola, muy buenos días, comunidad universitaria. Buenos días a todos y a todas, a todos a quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. La Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social y el Enlace de Género del Campus Guanajuato les damos la más cordial bienvenida a una sesión más de los seminarios permanentes que titulamos Reflexiones Universitarias desde el Género y los Feminismos, que son tres y tenemos planeado, pues esperemos, continuar el próximo año. Los tres seminarios son sobre la incorporación de la perspectiva de género en los programas educativos, sobre la violencia de género en los espacios universitarios y sobre la cultura institucional universitaria con perspectiva de género. Las sesiones han sido virtuales y se realizan todos los miércoles a las 10 de la mañana. Iniciamos desde el 29 de julio y vamos a concluir ya el próximo miércoles 11 de noviembre. Estamos muy emocionadas por ello. Esta ya es la 14ª sesión y la última de este seminario. Todas las sesiones las estamos transmitiendo en vivo a través de la página de la Universidad de Guanajuato, www.ugto.mx, y en dos cuentas oficiales de Facebook, que es arroba campus GTOUG y Ciudad UG. Desde estas cuentas, ustedes pueden seguir la transmisión en vivo. Les pedimos que lo hagan de esta manera para poder interactuar con las ponentes, con sus comentarios y sus preguntas. Y el equipo de enlace de género va a estar pendiente al finalizar las exposiciones de las ponentes. Esas dudas, esos mensajes que se hayan escrito, vamos a hacerlas llegar. Las grabaciones también son parte muy importante del material de formación de algo que hemos llamado aula virtual, Generando Igualdad del Campus Guanajuato. Ahora mismo ya estaremos poniendo el registro en el chat del Facebook para que ustedes puedan acceder. Cualquier duda sobre el aula, Rosalba Vázquez, mi compañera, está pendiente y les va a contestar ahí mismo. En estos días ya estaremos terminando de subir todos los exámenes de varias de las sesiones que tenemos pendientes para que la próxima semana, cuando ya estemos terminando los tres seminarios, ya todos y todas puedan acceder a los contenidos y obtener sus constancias de asistencia a los seminarios. Bueno, les damos nuevamente la bienvenida también ahora a las ponentes de este seminario permanente sobre violencia de género en los espacios universitarios, con la sesión El papel de las instituciones de educación superior en las políticas públicas contra la violencia de género. Ahora nos acompañan la doctora Arminda Valbuena Cisneros, la doctora Gisela Sarenberg, la licenciada Anabel Pulido López y bueno, más adelante vamos a leer también su reseña para que las conozcan muy bien. Bueno, en las sesiones pasadas de este seminario hemos abordado el tema de violencia de género en las universidades, el cual es un problema que creemos está totalmente posicionado ya en la agenda de las políticas de las instituciones de educación superior, aunque esto se debe principalmente a la presión de la movilización feminista de las estudiantes y también de algunas docentes, y que es una movilización internacional, como lo hemos visto, y generalizada en muchas universidades de nuestro país. Como también ya vimos en sesiones anteriores con otras ponentes y veremos seguramente también con las ponentes del día de hoy, las universidades son espacios en los que las mujeres pasan una gran parte de su tiempo, ya sea como estudiantes, como trabajadoras, y en este sentido se debe garantizar que puedan desarrollar sus actividades académicas y laborales en condiciones de igualdad, de no discriminación y sobre todo libres de violencia de género. El acoso y el hostigamiento sexual, entre otras manifestaciones de violencia de género, en las escuelas ha representado un gran reto para movilizar toda la maquinaria institucional con normatividad, protocolos, capacitaciones, talleres, bueno, y un largo etcétera. Cuando las universidades responden a esta legítima demanda de las organizaciones estudiantiles feministas y en general de las mujeres, están contribuyendo y como ya hemos señalado en otros momentos, están siendo congruentes, que es una palabra que hemos insistido mucho en este espacio, están siendo congruentes con esa misión social y en nuestro caso con el sentido humanista que nos debería guiar. Pero también la función misma de las instituciones de educación superior nos obliga a pensar que su compromiso es mucho más amplio y trasciende sus aulas, sus muros, sobre todo cuando pensamos en las escuelas públicas, como el caso de la Universidad de Guanajuato, tenemos la expectativa de su contribución al desarrollo económico, cultural, tecnológico de la sociedad. Los programas educativos están orientados a demandas del mercado, pero también a problemáticas y necesidades sociales, esperando que sus profesionistas puedan insertarse
en un campo laboral en el que puedan desarrollar su potencial y a la vez contribuir al desarrollo de sus comunidades. En la Universidad de Guanajuato, nuestra misión expresa el sentido humanista y la conciencia social que debe guiar la actuación de toda la comunidad universitaria. La discriminación, la desigualdad, la violencia contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual es un grave problema extendido en todas las sociedades y arraigado en las creencias, en las prácticas, normas y costumbres de estas. Por ello, uno de los grandes avances del siglo XX y XXI, en lo que va del XXI, ha sido la implementación de políticas públicas con perspectiva de género que visibilizan estos problemas y llevan a cabo acciones concretas para prevenir, atender y sancionar la violencia. Como dice Marcela Lagarde, el propósito es erradicar, es decir, arrancar de raíz las causas que producen la violencia contra las mujeres. Y es aquí donde creemos que las universidades tienen una función trascendental. La investigación de las y los académicos sobre violencia de género es uno de los principales insumos en la elaboración de políticas públicas estatales. Su intervención en la evaluación de políticas también es determinante. Desde las universidades se presenta una amplia oferta de cursos de extensión, de formación y capacitación que se dirige al funcionariado y a la sociedad en general en este tema. Y nosotras creemos que la docencia con perspectiva de género puede preparar profesionistas a la altura de las necesidades de esta problemática. Esta sesión también aborda entonces esas contribuciones que las instituciones de educación superior pueden realizar a las políticas y acciones que los actores gubernamentales están realizando para alcanzar esas metas y esos objetivos, como también hace un momento estábamos mencionando, que se han establecido en nuestras normas y en los compromisos internacionales que tiene el Estado mexicano. Por ello, las preguntas guía de la sesión de hoy son: ¿qué acciones se pueden desarrollar en las universidades para apoyar las políticas gubernamentales contra la violencia de género? ¿Qué tipo de experiencias conocen nuestras ponentes en las que alguna o algunas de las instituciones de educación superior hayan aportado de manera exitosa la generación o implementación de alguna política para prevenir, atender o sancionar la violencia de género? Y tres, considerando esos compromisos internacionales y la normatividad estatal, ¿qué acciones consideran que deben llevar a cabo las universidades para prevenir, atender y erradicar la violencia de género? Bueno, la dinámica de la sesión ya la hemos platicado con nuestras ponentes y ustedes la conocen bien. Cada expositora tiene 20 minutos para presentar sus ideas. Si se pasan un poquito, no hay problema, no cortamos micro, no se preocupen. Yo les voy a indicar cuando les queden unos 3 minutos para que termine su tiempo. Y al finalizar la exposición de todas las participantes, vamos a abrir este espacio aproximadamente de media hora para las preguntas y los comentarios que están vertiendo en el chat nuestro público. No hay un orden para responder, se abre el espacio para quien quiera responder. También, si ustedes quieren tener alguna comunicación entre ponentes, lo podemos hacer. Y ya, si nos lo permite el tiempo, al finalizar tendrán un momento para hacer un comentario de cierre, una conclusión de aproximadamente 3 o 4 minutos. Bueno, si les parece bien, entonces vamos a comenzar y vamos a iniciar con la intervención de la doctora Gisela Zarenberg y voy a leer su reseña para conocerla un poco mejor. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO en México, y maestra en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de FLACSO México, donde adicionalmente es coordinadora académica de la maestría en políticas públicas y género. Sus temas de investigación se centran en género, en feminismos y en sociología política. Actualmente se encuentra investigando sobre feminismos y conservadurismos en América Latina. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Votos, Mujeres y Asistencia Social en el México Priista y la Argentina Peronista, de FLACSO, por el que recibió el premio Donnelly Van Cook al mejor libro sobre instituciones políticas latinoamericanas por LASA en el 2010, y el libro El género en las políticas públicas, redes, reglas y recursos, de FLACSO CD México, el cual yo utilizo constantemente en mis clases de ciencia política. Ha colaborado y publicado en diversas revistas de reconocido prestigio académico. Y bueno, pues te damos la palabra. Adelante, Gisela. Muchas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias
a ti, Vanessa, por la invitación y el acompañamiento previo a esta, presentación, a este encuentro, y la paciencia incluida. Muchas gracias a la Universidad de Guanajuato, a mis colegas presentes hoy. Un gusto compartir este espacio con Arminda Balbuena Cisneros y con la licenciada Anabel Pulido López. Estoy segura que voy a aprender mucho de sus intervenciones y del diálogo que podamos establecer. Yo preparé una presentación, no sé si se puede ir poniendo, abriendo al público. La idea principal de la presentación es compartirles algunos principios de acción y que están acompañados también de debates y dilemas importantes a raíz de acciones de política de prevención y de superación y combate, digamos, a la violencia de género dentro de las instituciones de educación superior. Lecciones que nos podrían ayudar tanto a combatir la violencia de género dentro de las instituciones de educación superior como fuera de estas instituciones. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Primero, la siguiente. Quiero mencionar algunas cuestiones básicas, porque a veces hablamos de violencia y si bien en el medio conocemos de qué se trata la violencia de género, muchas veces cuando estamos impartiendo ya sea capacitaciones o hablando con funcionarias, funcionarios, con ciudadanía en general, inclusive con profesores y con estudiantes, no se tiene suficiente conciencia o conocimiento y conciencia, un diálogo entre conocimiento y conciencia con respecto de qué estamos hablando, cuál es la magnitud del fenómeno y cuáles son las características del fenómeno. Entonces me voy a permitir brevemente mencionar algunas. El primer punto es que tenemos en México, y ahí hablando de lo que las universidades pueden aportar a este tema, tenemos informes, encuestas y datos muy seriamente generados a partir de la expertise existente en el país. México es uno de los países que implementó una encuesta, y voy a dar datos de esa encuesta, de la INDIRE, de 2016, en donde muestra y nos permite caracterizar el fenómeno de la violencia de género de una manera muy precisa. Esto es algo que no necesariamente existe en otros países. Entonces, un primer dato es que de las mujeres de 15 años y más, el 66.1% ha enfrentado al menos algún incidente de violencia. Para tratar de ser clara con respecto a esto, estamos hablando de casi 31 millones de mujeres. Para que lo puedan pensar, espero de una manera práctica, es prácticamente 9 veces Uruguay. ¿Sí? 9 veces un país como Uruguay, o prácticamente 9 veces Nueva Zelanda. ¿Sí? Tenemos como 9 países de ese tamaño en nuestro propio país de mujeres sufriendo algún hecho de violencia. Este es un recurso que estoy comentando como para que podamos entender la dimensión. Tenemos 9 veces un país en el mundo, ¿sí?, de mujeres que han experimentado violencia en México. ¿Sí? O sea, 31 millones prácticamente de mujeres.
Pero no solo eso, porque ustedes me pueden, y me he encontrado en algunos foros, lo que pasa es que como a las feministas se les ocurrió incluir también violencia simbólica, ¿verdad? Por eso los números están inflados. No, de ese total de mujeres que han sufrido violencia, casi el 44% ha sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo, novio, a lo largo de su relación. Es decir, la familia, ¿sí?, las relaciones afectivas más cercanas no tienen nada de fraternas en México, ¿sí? Son profundamente violentas. No estoy diciendo todas y cada una de las parejas, pero estamos hablando prácticamente del 50%, del 44%, ¿no? Es un número muy, muy alto, es un porcentaje muy, muy alto. No solamente eso, en los espacios públicos o comunitarios, ¿no? El 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual, es decir, no solo la familia es un espacio violento o puede ser un espacio violento, sino que también el espacio público cercano, es un espacio profundamente violento. Y otro dato que me parece importante tener presente cuando estamos hablando de violencia de género es que el 97% de los casos denunciados ante el Ministerio Público no son procesados, el 97%. Este es un rasgo muy importante sobre el que voy a volver, porque no estamos hablando solo de violencia referida a los hechos, sino referida también a los procesos de justicia en torno, que supuestamente debieran dar acceso a la justicia y debieran procesar estos hechos. Esta otra dimensión relacionada con fenómenos de violencia de género agudiza el problema, porque no solo se reportan hechos violentos, sino que el procesamiento ante la justicia de estos hechos es muy deficiente. Entonces, son cifras muy básicas que es importante tenerlas muy presentes para entender la magnitud del fenómeno. Otra cuestión importante, que ya la siguiente, por favor. Tiene que ver con el ámbito escolar, no solamente la familia, no solamente el ámbito comunitario, el ámbito escolar también es un ámbito que reporta un preocupante porcentaje de hechos de violencia de género, es decir, de violencia relacionada con estereotipos, con roles, con papeles que se han construido históricamente en torno a lo que tiene que ser una mujer y a lo que tiene que ser un hombre, principalmente binariamente, pero también con respecto a que solamente puede haber hombres y solamente puede haber mujeres, porque también hay violencia relacionada con identidades transexuales, no solo, digamos, que se ubican en un amplio espectro de la construcción posible de sexualidades, de identidades sexuales. De nuevo, de las mujeres, de estas mujeres que se encuestaron de 15 años y más en México, el 25%, 25.3 más precisamente, reporta haber sufrido algún hecho de violencia. De nuevo, estamos hablando de millones de mujeres, países completos, ¿sí? Si lo quieren pensar de alguna forma. Y dentro de esos reportes, el 16.7 reporta agresiones físicas y casi el 11% agresiones sexuales. Entonces, vamos a la siguiente. Si quieren, una por una, hasta ahí, la otra más. Hasta ahí, por favor. También me interesa
entender que estos números, tanto absolutos como en porcentajes, estos millones de mujeres mexicanas, ciudadanas mexicanas que están reportando hechos de violencia, tienen nombre. Me interesa que recordemos este aspecto, si quieren, cualitativo, porque a veces se nos van las ideas en torno a números y dejan de tener como entidad. Entonces, traje a esta presentación algunos casos paradigmáticos. Lesbi, Berlín, Ingrid y Abril son tres casos que fueron resonados en la prensa. Lesbi es aquella muchacha que sufrió un feminicidio en la UNAM, dentro de la UNAM, y que generó importantes movilizaciones y reclamos dentro de la UNAM. Ingrid Escamilla, una muchacha muy joven que fue asesinada de manera muy cruenta. Abril, una mujer ya más adulta que había reportado varias veces la situación de violencia que estaba sufriendo y sin embargo no se pudo prevenir su feminicidio. Pero además de estos casos resonados, me interesa mencionar otros. Si quieren, ahora sí, la siguiente. Y la siguiente. Muy bien. A medida, y esto es un dato, si quieren, de trabajo de campo interesante, a medida que vamos intersectando otras dimensiones, como por ejemplo etnia, o nivel subnacional, nivel local, cada vez va siendo más difícil encontrar nombres y apellidos. O sea, cuando vamos saliendo de zonas urbanas, de niveles más educados, que tienen niveles socioeconómicos, algunos más altos, clases medias, clases altas, va siendo más difícil encontrar nombres y apellidos de aquellas que han sufrido un feminicidio. Y creo que esto es bastante elocuente de lo que pasa en el país. Sandra es una mujer que fue asesinada por su pareja en un municipio de Veracruz, era funcionaria pública del municipio, y Patricia es una niña de 11 años, indígena, de una etnia en Chiapas, que iba de su casa a su trabajo. Esto ya es una primera violencia, es una niña que estaba trabajando en servicio doméstico y desaparece y luego se la encuentra cruelmente asesinada, violada, etc. No hay fotos de la cara de Patricia, ¿sí? Ya cuando llegamos a esas poblaciones ya nos encontramos con fotos, es difícil encontrarse con nombres. Y la siguiente. También, entonces tenemos también a la enorme cantidad de mujeres sin nombres que han sufrido feminicidio en este país. Esta es una caravana migrante, ¿no? Pueden ver claramente la situación de estas mujeres y sabemos que sufren violencias en sus entornos y es parte de lo que las mueve a huir de sus países de orígenes durante la migración y conocemos por las noticias los hechos recientes tremendos, casi de campo de concentración, cuando son apresadas en la frontera, etc. La siguiente. Entonces, con esto me he tomado varios minutos para dar una idea de qué estamos hablando, recordarlo. Yo sé que se dice, que resuena, pero recordarlo con mayor precisión. Vamos entonces ahora a las enseñanzas con respecto a las políticas de violencia en las instituciones de educación superior. Una primera enseñanza importante, algo que ya sabemos, ustedes pueden consultar el informe paralelo de 2017 que se presentó ante la CEDAW sobre un balance de lo que en términos de violencia de género acontece en las universidades en México. Es
cualquier cuestión que se quiera hacer en universidades, hay que pasar por ese informe, hay que leerlo, es muy detallado, está muy bien construido. Hay lo que yo me gustaría resaltar, lo que denomino como una cuádruple violencia. Está el hecho, como dije antes, acoso, violación, feminicidio, pero hay otros procesos y otros hechos en torno a ese primer fenómeno que profundizan la situación de violencia. El primero tiene que ver con la revictimización, es decir, echar la culpa a quien ha sufrido el hecho, ¿no? Tenía, ¿por qué estabas a esa hora en la universidad? ¿Por qué se viste así? ¿Ella era provocativa? ¿Tenía muchos novios? Etcétera. El segundo tiene que ver con la simulación. Se ha observado ya que en las instituciones de educación superior, y no solamente, hay una primera reacción a evitar el conflicto, ¿no? Y allí voy a insistir, las instituciones de educación superior tienen y van entendiendo, en buena parte también gracias a movilizaciones, que es más costoso hacer como si la Virgen les hablara y que enfrentar estos hechos claramente desde el inicio. E inclusive hay un cuarto proceso que tiene que ver con la presión de dejar de reclamar, de acusar, ¿no? Entonces ahorita voy a mostrar algunos ejemplos de este informe de la CEDAW, de Paralelo, que se hizo. Pero también antes de eso quisiera mencionar algo para poder entender esta violencia ya en términos más amplios y sociales, que tiene que ver con entender que las violencias no solamente están ubicadas en los hechos en sí mismos, sino también están mostrando cualitativamente cambios o aspectos en una profundidad inusitada si la comparáramos en el tiempo. ¿Qué quiero decir? No solamente se presentan hechos de violencia, sino que son hechos de violencia crueles. Esta idea de pedagogía de la crueldad que ha trabajado Rita Segato, que si le ponen ahora sí avanzar, va a salir la foto, creo que es importante para nuestros contextos y para también dimensionar frente a qué estamos. Me parece que un punto muy interesante y provocativo del trabajo de Rita Segato es poner sobre la mesa el hecho de que esta violencia está transcurriendo en el contexto de estados duales. Es decir, tenemos un estado que tiene una cara formal, una cara pública, una cara legal, pero tenemos a su vez estados paralelos, narcoestados, estados criminales, en donde se imbrinca mucho las funciones formales con las funciones informales y criminales de estos estados. Y estos estados sumergidos, paralelos, para poder delimitar sus fronteras, utilizan los cuerpos mismos de las mujeres para enviar mensajes. Mensajes de derrota, de derrota moral hacia las comunidades, hacia los contextos en donde esas mujeres están ubicadas. Y de esta manera trazan fronteras de aquí el que mando soy yo, y ese mandar, ese poder, esa dominación de estos estados paralelos, está escrita en estos mensajes. Es decir, el cuerpo de las mujeres pasan a ser territorios en donde escribir mensajes de dominación patriarcal, dominación masculina, que son los códigos a partir de los cuales estos estados paralelos también están construidos, ¿no? Entonces, no solamente estamos ante violencia, sino ante violencias cruentas, que no es lo mismo que solamente violencia, ¿se entiende? Entonces, esto también creo que es importante tenerlo en cuenta. Y parte de esta violencia cuádruple, como le estoy llamando, tiene que ver con esta lógica de estados débiles,
débiles podría ser una caracterización, pero estados que están en zonas grises, en donde se producen estos procesos de revictimización, simulación y presión en torno a las víctimas para que esto, para acallar contramensajes, ¿se entiende? Para acallar mensajes de no, sí somos personas, sí tenemos derechos, esto no nos pueden utilizar como fronteras para establecer dominaciones paralelas. Entonces, sigamos a la, vamos a la siguiente. Aquí algunos ejemplos de, que salen de informes de, la, de este informe paralelo de la CEDAW acerca de esta violencia, de procesos de violencia cuádruple. Cuando hablamos de esta simulación, esta revictimización, ¿de qué estamos hablando? Concretamente en las universidades, ¿qué es lo que ya está sistematizado? Hay argumentaciones de que si la violencia no fue exactamente dentro de las instalaciones de la universidad, no se admiten los casos. Si se trató de una violencia entre un profesor y un estudiante fuera de la universidad, muchas veces las universidades rechazan el caso. Otra cuestión muy recurrente en las universidades para armarse, digamos, en torno a estos procesos de revictimización, de simulación, etcétera, es decir, no es mi competencia. Es casi un oficio muchas veces por parte de abogados relacionados con universidades, etcétera, ver cómo sacar a la universidad de ese, hay una fuerte imbricación relacionada con cómo hacemos para salir de este conflicto, que está cambiando, que estamos intentando cambiar, estamos intentando modificar, pero que pareciera ser una de las primeras reacciones, ¿no? Entonces la universidad tiene autonomía, esto si no se judicializa, si no se hace un reclamo penal, entonces no podemos hacer nada. Y no es así, eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces ahí tienen los ejemplos de entrevistas en profundidad que se han hecho, ¿no? Entonces aquí no tenemos cárceles y no soy un juez, ¿no? Esto es lo que responde un abogado en uno de los casos, ¿no? Dudar de la víctima. No se aplica el principio pro persona. Esto es en la universidad, pero creo que es una enseñanza hacia afuera de la universidad también. Es una dolencia fuerte del sistema de justicia mexicano también. No sabemos si la alumna tuvo la culpa, ¿no? Y esto no quiere decir que no haya que establecer procesos de defensa contra quienes se está acusando, pero lo primero es proteger a la víctima, lo primero es creerle y protegerla. Este es algo, un aprendizaje importante de los protocolos y de la experiencia que se ha tenido en las universidades. La siguiente, pues me faltan ya nada de minutos. Decir que la violencia es asunto privado. Otros errores importantes que ya están sistematizados y que debemos evitar es difundir información de la víctima, ¿no? De manera sesgada, por ejemplo, difundir, en uno de los casos se difundió que estaba intoxicada alcohólicamente, como si eso fuera una cuestión que disculpa y culpa a la víctima de lo que le aconteció. Y dilatar las diligencias. Entonces, la siguiente, después si quieren volvemos más. Para cerrar, ahora sí, la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en las universidades? Protocolos. Ahí va, ya es que una universidad funcione sin protocolos es desafortunado, por decirlo de alguna forma. Una universidad hoy en día tiene que tener protocolos para atender violencia de género. El punto es, ¿qué esperamos de los protocolos? Y ahí lo quisiera extender más como una pregunta. ¿Qué esperamos de la ley? Y lo que quiero invitarlas a reflexionar es que la ley no puede ser la solución. La ley es un camino, pero si nosotros vamos a esperar que la ley, que el protocolo sea toda la solución, nos vamos a frustrar. Tenemos que trabajar sobre las personas para que apliquen los protocolos. Tenemos que trabajar sobre las personas para
para que apliquen la ley. Y en ese sentido, les quiero invitar a pensar a la ley, a los protocolos, a las reglas, como procesos educativos, que tienen que transmitir un mensaje. Si la ley no transmite un mensaje, si en sí misma no está persuadiendo, si no está disuadiendo, es porque ese proceso de construcción social en torno a la ley no está bien construido. Si cuando una víctima va a hacer un reclamo y quien la atiende no le cree, por más bien diseñado que esté el protocolo, no hay cómo avanzar. Si la víctima va a un MP y el MP está coludido con grupos criminales o no le cree o hace alguna de todas estas algunos puntos, acciones relacionadas con la cuádruple violencia que hemos mencionado, se entiende, la ley está reflejando procesos sociales y tiene que ir de la mano con un trabajo a ese nivel. En mi institución universitaria, en la Flaxo, lo que hicimos es los protocolos, convertirlos también en un proceso educativo y participativo. Empezamos con un diagnóstico, empezamos con una encuesta, y estamos instalando momentos de ida y vuelta en donde discutir los resultados, en donde pensarlos conjuntamente, y creo que ahí es donde podemos innovar y tenemos que ser creativas y entender qué es lo que esperamos de los protocolos, qué es lo que esperamos de las leyes y qué no podemos delegar. No estoy diciendo que no hay que hacerlos, eso quiero ser muy clara. Estoy diciendo que no podemos poner todo ahí y pensar que la ley y los protocolos son la receta mágica. Bueno, la cuestión de punitivismo no me da tiempo, pero la quiero dejar ahí muy, muy, muy brevemente comentada. Hay una tensión fuerte entre centrarnos solamente en castigar y pensar en que que el castigo y la ley y los protocolos son formas para llegar a otra cosa, a algo mayor. Creo que esta cuestión de pedir castigo a veces se confunde con pedir procesos de justicia dignos y de acceso a la justicia reales. Son dos cosas parecidas, pero no son iguales. Vigilar que cuando accedemos a procesos se nos oiga, se nos crea, que los procesos sean dignos, que no sean simulados, creo que ese es el centro. No necesariamente aumentar las penas. Y este es un debate muy peliagudo, pero que tenemos que dar mejor. Para decirlo en términos sociales, por ejemplo, lo que se ha aumentado en estos últimos 10 años de combate al narcotráfico son, y en términos de cuestiones de violencias, es la prisión preventiva oficiosa. Es decir, las causales para poder meter a la cárcel a gente mientras se hace su proceso judicial han aumentado. Pelear por eso me parece un error. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos son cárceles con casi 60-70% de encarcelados que no tienen sentencia. Pero por otro lado, lo que tenemos es un aumento espantoso de sobornos. O sea, la prisión oficiosa preventiva para lo que sirve en el tipo de sistemas de acceso a la justicia que tenemos en México ha sido para aumentar sobornos. Entonces, y al final termina siendo una promesa completamente demagógica y barata. Es decir, en las campañas electorales, los actores políticos dicen vamos a aumentar las penas, bla, 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 y no invierten. Eso no les cuesta nada en términos de presupuesto para invertir en lo que creo que hay que invertir, que es en transformar el sistema de justicia, en generar procesos dignos, en procesos educativos reales y en procesos de participación reales. Y con eso yo terminaría, dejo esta última provocación, espero, para seguirla discutiendo en la parte de preguntas. Gracias por el tiempo. Muchas gracias, Gisela. Yo sé que a veces es como muy corto el tiempo y se nos va porque son temas demasiado importantes. Creo que la introducción que nos haces es muy interesante porque muchas veces se nos olvida eso, ¿no? Tú lo dijiste con los números.
Tenemos como muchos estos datos que también son importantes, por supuesto, para poder dimensionar, pero se nos olvida como todas las implicaciones que tiene el tema de violencia de género, ¿no? Lo que dijiste de la interseccionalidad, de las víctimas sin nombre, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viviendo y que muchas veces no se visibiliza o que no toda la gente lo visibiliza, de la violencia que sufren las mujeres migrantes, ¿no? Una violencia que es de agresión sexual, de agresión física, muy, muy fuerte, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que nos ayuda a entender es que las universidades, a la vez que están pasando también por problemas al interior, que han tenido todo ese proceso de reconocimiento, ¿no? De sentarse, obviamente con la presión estudiantil, con la presión, bueno, de las mujeres que formamos parte de las universidades, pues se han tenido que dar el tiempo de ver cómo tiene que ser ahora esta situación dentro de sus áreas, para poder tener las reflexiones, ¿no? Y que no son nada fáciles, que no todo se resuelve con los protocolos, como bien tú lo estás diciendo. Me gustó mucho esta parte que tú estás diciendo y que lo sé, lo entiendo por la producción que tú tienes, que es un poco sobre institucionalismo, ¿no? Esa palabra de institucionalizar la perspectiva de género trasciende tener una normativa, un protocolo, o sea, va más allá, tiene que ver con la cultura que se va haciendo cada vez más cotidiana, ¿no? En las escuelas, en las universidades. Entonces, las universidades tienen pues ese camino ya andado o van andando en ese camino, ¿no? Porque muchas no lo han llevado tal vez con tanto avance y eso también se puede pasar al análisis de políticas públicas, ¿no? O sea, decir, esto nos ha funcionado, como tú lo mencionaste, no conocemos bien el ejemplo de Flaxo, ojalá haya otra oportunidad en donde nos puedas platicar con mayor detalle lo que están haciendo en Flaxo y que pudiéramos nosotros llevar no solamente a otros ejemplos de universidades, sino que lo podríamos pasar también a otras instituciones como organizaciones gubernamentales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí me parece que podemos tener varios aprendizajes. Pero bueno, vamos a continuar. Te agradecemos muchísimo, Gisela. Vamos a continuar ahora con la exposición de la licenciada Anabel Pulido López, a quien le damos la bienvenida y agradecemos enormemente su participación. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato, es directora general del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, que es el IMUG, lo conocemos aquí como el IMUG, egresada del Diplomado de Políticas Públicas con Perspectiva de Género en la Universidad de Anáhuac, tiene estudios en Gestión Pública Local y Municipal por la Universidad Carlos III de España, es especialista en Derecho Municipal por la Universidad Iberoamericana, catedrática en la Universidad de La Salle Campus Salamanca y en la Universidad de León. En la función pública fue coordinadora de proyectos del área de agenda legislativa y reglamentación de la Consejería de Gobierno del Estado de Guanajuato. Pues muchísimas gracias, Anabel. Adelante, por favor. Vanessa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y también saludar a las doctoras que el día de hoy nos acompañan, Gisela, Arminda. Y también, bueno, aprovechar para saludar a todas las personas que sabemos que están trabajando atrás para que se lleven a cabo todos estos seminarios y a todas las personas que el día de hoy nos acompañan, que sé que en su mayoría son estudiantes, hombres y mujeres, que están justamente buscando dilucidar cuáles son los mejores ejercicios de participación que se pueden tener. Y si me permiten, voy a retomar mucho de lo que el día de hoy la doctora Gisela nos estaba comentando, porque creo que una parte importante para hablar de qué papel tienen las instituciones de educación superior en las políticas públicas contra la violencia de género debe de partir de dos vertientes. Sin embargo, para hablar de estos temas, pues lo primero que tenemos que hacer es remontarnos a una gran pregunta que como estudiantes nos tenemos que hacer. ¿Dónde surgen este ejercicio de las políticas públicas? Porque el ejercicio de las políticas públicas va directamente ligado al tema de los tratados internacionales. Y en el tema de los tratados internacionales, de los derechos de las mujeres, tiene una peculiaridad. Las mujeres nos hemos sentado a dialogar, nos hemos sentado a levantar la mano y a decir qué creen. Tenemos derechos. Y esa es la gran pregunta. Ustedes pueden ver que nuestras discusiones empezaron en 1945, más o menos. A lo mejor había algunos bosquejos antes, pero a nivel global, pues es en 1945, estamos relativamente jóvenes en la búsqueda y la visibilización de nuestros derechos. Y aquí, algo muy importante que debemos de preguntarnos es por qué hasta 1945. Y tenemos muchas respuestas.
me pueden decir, es que la historia está hecha por hombres, es que las mujeres no pintábamos, es que las mujeres tuvimos que hacer toda una serie de acciones para poder estar en lo público, en esos espacios públicos. Entonces, aquí quiero retomar unas ideas. A ver, esto de hablar de hombres y mujeres refiere condiciones desiguales, y esta desigualdad va acompañada a la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad tiene una base una génesis, las relaciones. Todos conocemos y sabemos que hemos hablado del zompolitico, los hombres no pueden estar solos, ni las mujeres tampoco. Entonces eso quiere decir que tenemos que vivir en sociedad. Pero para vivir en sociedad tenemos que establecer una relación. Para establecer una relación, la gran pregunta es, ¿esa relación se debe dar en condiciones de igualdad? No la construimos así. Y entendemos la igualdad como un ejercicio de no igualdad, sino como un ejercicio de superioridad. Y las relaciones y las dinámicas sociales que hemos visto van directamente ligadas a esas condiciones de desigualdad. Pero esta desigualdad social nace de los roles estereotipos que nosotros tenemos. Es decir, las mujeres hacemos una cosa y los hombres hacen otra. Y lo vamos viendo a lo largo de toda la historia. Y esto va originando no solamente condiciones de desigualdad, sino va creando un estado de derecho desigual. Es más, va creando estados desiguales, si lo vemos ya como un ejercicio político. Y esto tiene un impacto abismal. Y el impacto lo vemos aquí, es hasta 1945 cuando levantamos la mano y decimos, las mujeres tenemos un espacio en lo público. Porque antes de eso pareciera que solamente teníamos un espacio en lo privado. Y esto de tener un espacio en lo público tuvo muchas resistencias. ¿Cómo van a tener un espacio en lo público? ¿Cómo? ¿Quieren estudiar? ¿Quieren trabajar? ¿Por qué? ¿Quieren participar en política? Por Dios, acabamos de sumar un 3 de 3, acabamos de sumar una paridad en el 2020. Esto quiere decir que tenemos un muy, muy grande retroceso en lo que es la generación de estas relaciones y estas dinámicas sociales. Y no solamente es de México, yo creo que es de todo el mundo. Y ya hago este antecedente porque esta historia de los derechos de las mujeres va sustentada en tres condiciones que se han visibilizado para poder transitar de lo privado a lo público. Y tiene que ser, primero, es justamente esas condiciones de desigualdad. Segundo, los derechos que tenemos las mujeres, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia. Y obviamente que estos ejercicios y estas dinámicas sociales se den fuera de toda discriminación. Yo invitaría a todas las y los integrantes de la comunidad universitaria que despertáramos ese ánimo investigador y leyéramos todos y cada uno de estos tratados, porque leer los tratados es comprender la historia de los derechos de las mujeres, porque tratado tras tratado tras tratado vamos viendo cuáles fueron las discusiones que se sustentaron en la mesa y cómo han ido avanzando el ejercicio de la discusión de estas condiciones de los derechos de las mujeres. Por ello, quiero ahora referirme a un tema, porque ya hablamos nosotros que tenemos todo un ejercicio de una dinámica social donde hay una condición de desigualdad. Sin embargo, estas condiciones desiguales y toda esta referencia en los tratados internacionales en México tuvo una situación diferente. Tenemos en México una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esta ley es una ley que es un parteaguas, porque es el mejor ejercicio que tienen todas aquellas feministas que nos antecedieron. Ahí está volcado todo este ejercicio, toda esa visibilización, todo ese reclamo de sus derechos,
pero esta ley tiene algo muy peculiar y muy particular. Establece los tipos y ámbitos de violencia. Y establecer los tipos y ámbitos de violencia tiene un trasfondo. Reconoce los espacios públicos y privados en donde estamos las mujeres. La familia, la escuela, el trabajo, la comunidad, las instituciones, hoy por hoy lo digital, porque son espacios en donde las mujeres estamos. Y en estos espacios nos hemos dado cuenta que el principal ejercicio o la principal traba para ejercer nuestros derechos justamente son los ejercicios de violencia. Y por ello, aquí yo quiero recordar las palabras que la doctora Giselle nos decía cuando empezó su participación y decía, fíjense cómo hay unos números que son altamente fuertes. La violencia familiar es la violencia que tiene un mayor porcentaje en donde se presenta, claro, porque todavía tenemos esa idea de que las mujeres debemos de estar en lo privado. Y es ahí donde se dan esos ejercicios de violencia, en donde nosotras estamos cosificadas, porque decía ella, Rita Segato no lo ha venido diciendo, el cuerpo de las mujeres se convierte en una cosa, en una extensión del territorio, en una forma de marcar un sentido de posesión. Y esto empieza en los hogares, claro. Pero después, cuando reconocemos los espacios donde las mujeres estamos, también trasciende ese ejercicio de poder. Y aquí la pregunta es, ¿cómo de la familia trasciende al ámbito laboral o al ámbito educativo? Y la doctora Giselle nos dio un dato. Dice, fíjate, ¿cómo en lo público el 34.4% se refiere a violencia sexual? Y esto tiene el sustento de lo que veíamos. Al final del día, el cuerpo de las mujeres es eso, un cuerpo, no una persona. Y esto viene, ¿sí?, desde esas condiciones de familia. Y lo pongo así porque cuando yo estaba en la Universidad de Guanajuato, nunca se me va a olvidar que alguien me dijo, los únicos espacios en donde podemos hablar y podemos incidir para generar conocimientos es justamente el espacio académico. Es justamente con las y los jóvenes que el día de hoy nos escuchan y con los cuales tenemos que hablar. Así, a lo mejor es una situación que nadie quiere saber, pero es la realidad. Hoy por hoy, cuando nosotros estamos hablando de la violencia en las instituciones educativas, no solamente estamos hablando de la violencia que se genera y cómo se genera, porque debemos de entender estas circunstancias que se dan para saber por qué se traslada también a lo educativo y por qué se traslada a lo laboral y por qué cuando hacemos un protocolo de violencia laboral, de acoso y hostigamiento de índole sexual, porque la manifestación de la violencia está ahí. Y luego nos vamos a las calles y vemos que las mujeres no podemos transitar libremente por la idea que tenemos de el piropo, del acoso que existe, de esa manipulación que hay sobre el ejercicio de nuestros cuerpos y que aparte va sesgada a una condición de recriminación en donde, como ya lo decía también la doctora Giselle, primero recriminizamos a todas las mujeres, les preguntamos por qué pasó, por qué es su culpa, por qué. Porque este ejercicio de violencia lo pasamos de lo privado a lo público. Y en lo privado no había recriminaciones, no había nada. O sea, sencillamente era lo privado. Pero pasarlo a lo público es pasarlo a otro ámbito. Y es pasarlo al otro espacio. Por eso a mí me gusta mucho señalar que un gran trabajo que hicieron las feministas mexicanas fue hacer visible los tipos y ámbitos de violencia, en donde se da la violencia contra las mujeres. Pero no nos podíamos quedar ahí. Además de saber dónde se da la violencia contra las mujeres, es cómo se da, por qué se origina. Pero siempre volvemos al punto inicial. A en dónde estamos construyendo dinámicas sociales y ese ejercicio de las dinámicas y de las relaciones al darse en condiciones desiguales por los estereotipos que nosotros tenemos de lo que debemos
o de la forma en que debemos de relacionarlos, tiene un impacto. Y ya hace justamente esto, que las relaciones que tenemos sean desiguales y que tengan un ejercicio de superioridad. Y ese ejercicio de superioridad en las universidades se da no solamente del superior contra el inferior, sino se da entre iguales. ¿Por qué? Porque justamente los hombres vienen recibiendo ese ejercicio de enseñanza en donde les dicen que las mujeres tienen un sentido de inferioridad, que más que considerar las personas, se les puede considerar una cosa, un objeto, pueden tomar decisiones sobre el cuerpo o sobre el actuar de esa persona. Sin embargo, esto nos lleva a un punto importante. Como estudiantes, ¿cómo debemos nosotros hacer un ejercicio de visibilización de estos ejercicios de violencia? Porque miren, cuando estamos hablando del gobierno, la ley no lo dice muy claro. A ver, les toca tener 4 acciones básicas: prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias. Yo sumaría 2 más: armonización legislativa y procuración e impartición de justicia. Y nos toca a nosotros como instituto coordinar que todos hagan lo que tienen que hacer, todas las autoridades, que todos en ese ejercicio que nosotros llamamos transversal debe de realizarse, lo que nosotros llamamos institucionalizar la perspectiva de género. Pero además debemos reconocer también dónde están las mujeres, lo que hacen las mujeres, ese enfoque interseccional, porque no es la misma realidad para todas. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de lo público, hablamos también de que además de que las mujeres estudian, hoy por hoy, las mujeres también tienen que trabajar. Y los 2 grandes espacios donde pasan un mayor número de tiempo después de su casa, pues es en el trabajo o es en las universidades o en las escuelas. Bien, esos espacios tienen que estar libres de violencia y tiene que darse en condiciones de igualdad, necesariamente. En condiciones de igualdad, sin discriminación y lejos de todo ejercicio de violencia. ¿Y cómo se da? Porque cuando nosotros hablamos de cuál es la problemática, la podemos percibir. Y la percibimos porque la vemos todos los días. Sin embargo, el problema no es identificar la problemática. El problema es cómo vamos a trabajar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se nos presenta hoy? Porque también debemos de conocer nuestras realidades. Y entonces, si nosotros hablamos de la academia, nosotros siempre decimos, oye, a la academia le toca investigar por qué sucede. Investigar por qué a las mujeres las están violentando. Y podemos tener una y mil hipótesis. Lo cierto es que cualquiera que sean los resultados de esta investigación, y aquí están las doctoras que no me dejarán mentir, todas coincidimos en que nace de esa estructura desigual con la que hemos conformado la sociedad y que es el primer punto donde debemos nosotros hacer un ejercicio de prevención. Ese es donde se debe de incidir en la prevención. Pero también cuando hablamos de estos procesos de construcción, cuando hablamos de este cómo hoy por hoy nos relacionamos los seres humanos, justamente el hoy relacionarnos los seres humanos implica, si vale la expresión, que los estereotipos o los roles que nos asumimos se deben de dar en ejercicios de igualdad. O debemos dejar de construir esas palabras de roles y sencillamente saber que nosotros podemos hacer, sin ponernos etiquetas de si eres hombre o eres mujer. Pero algo que también hace la academia es evaluar si las cosas que se están realizando realmente nos lleva hacia un camino de transformación.
mucho hemos visto y hemos dicho, bueno, si seguimos trabajando en políticas públicas, vamos a tardar de 60 a 90 años para que nosotros podamos cambiar estas condiciones. Pero al paso que vamos, esa es la pregunta, ¿de verdad? ¿O nos faltarán todavía más años? La idea es que no. La idea es que justo hoy el trabajo que está haciendo la doctora Vanessa es esto, incidir en ustedes, jóvenes, porque eso es lo que ella quiere, incidir en ustedes, que nos cuestionemos cuáles son los ejercicios de violencia en las universidades. Y creo que la doctora Giselle nos lo dijo de manera muy clara. Estos ejercicios de violencia que se dan, ¿sí?, los vemos en las relaciones entre iguales y desiguales, y lo vemos no solamente para las estudiantes, sino lo vemos también para las maestras, lo vemos para las personas que trabajan, para quienes están en la administración. Sin embargo, también vimos, hay una serie de procesos, de ejercicios. La pregunta, yo no la llevaría hasta allá, yo la llevaría antes. Como integrantes de la sociedad académica, ¿qué tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que incidir? Porque hay un punto en donde todos coincidimos, gobierno, academia, sociedad, el trabajo que tenemos que hacer, porque las violencias se van dando en cada uno de los espacios. Por ello, es que en la universidad debe de haber dos ejercicios básicos, un ejercicio de prevención, pero también un ejercicio de atención. Y el ejercicio de prevención no solamente descansa en un ejercicio de difusión, porque generalmente confundimos que la prevención es difusión, que la prevención son campañas. No, la difusión y las campañas es una parte de la prevención. Pero lo verdaderamente que incide en los cambios estructurales es hoy por hoy en el ejercicio y el análisis de esas dinámicas sociales. El que hoy ustedes que son estudiantes se realicen ejercicios de análisis desde las diferentes carreras. Quien estudia Derecho va a decir, sin lugar a dudas, podemos hacer situaciones más punitivas. Quien estudia sociología va a decir, sí, hoy tenemos que incidir en las relaciones dinámicas, en las dinámicas sociales, en cambiar esas estructuras, esas dinámicas, incluso las composiciones que tenemos de las instituciones sociales básicas. Y quien estudia, por ejemplo, las ciencias políticas, hoy decimos, ¿cómo hacemos política en donde las mujeres participen en condiciones de igualdad? Y este es un tema que debemos despertar desde el ejercicio del análisis universitario, porque al final del día serán ustedes quienes estén tomando decisiones de cómo se van a construir los nuevos estados y las nuevas formas de gobernanza. Y no es que nos preparemos mujeres y hombres, es que aceptemos que hoy estamos en el preámbulo de nuevos ejercicios de gobernanza que son construidos por ustedes, pero que sin lugar a dudas algo que debe de llevar es que sea en condiciones de igualdad. Pero si a esto le sumamos los procesos de atención, coincidimos exactamente. Debemos de tener ejercicios de procesos muy bien establecidos de atención a cualquier situación de violencia. Y aquí quiero hacer un alto, porque la violencia en las universidades tiene diversas manifestaciones. No solamente es el acoso y el hostigamiento, y muchas veces de índole sexual. Hoy estamos hablando también de ejercicios de violencia. Incluso hoy nos podemos cuestionar si después de toda esta pandemia que hemos vivido, no estamos hablando de nuevas formas de violencia. Cuando hablamos nosotros de dos temas que se han quedado en el tintero con relación a las mujeres, el sistema de cuidados y la distribución del tiempo. ¿Dónde están las mujeres que están estudiando? ¿Qué están haciendo en sus casas? ¿Hemos tomado en cuenta de ello? ¿Sabemos si tienen dobles o triples jornadas?
cómo se han intensificado esas jornadas. Hoy por hoy, la crisis económica nos abatió a todos y a todas. ¿Cómo están contribuyendo las mujeres universitarias para el sustento familiar o para el sustento propio? ¿Cuántas mujeres están abandonando la carrera? Creemos un antecedente, el embarazo adolescente. Esto significa que seguramente muchas mujeres que están estudiando una carrera universitaria son madres. La pregunta es, hoy por hoy, después de todas las condiciones, ¿pueden sortear el seguir estudiando o vamos a tener nosotros un ejercicio de deserción escolar por parte de las mujeres? Y estos temas conllevan otra realidad, la realidad del ejercicio de cómo se deben de dar las relaciones en condiciones de igualdad. Porque hemos hablado mucho del acoso y del hostigamiento, pero también tenemos que hablar cuáles son las reglas que se deben de presentar dentro de las aulas. ¿Qué sí y qué no? ¿Cuáles son estos ejercicios que se conlleva no solamente dentro de las aulas, sino fuera de las aulas? Y estoy hablando con los temas de investigación y estoy hablando con las horas que las alumnas o los alumnos dediquen a trabajar con maestros o con maestras. ¿Hasta dónde? Porque también podemos hablar de un ejercicio de explotación, de un ejercicio en donde te pido una serie de acciones que no necesariamente puedan ver con lo sexual, pero sí con un ejercicio de violencia, sí con un ejercicio de discriminación. Y estas formas, incluso este ejercicio de discriminación también es violencia. Y también se tiene que visibilizar. ¿Cuántas condiciones no hay como aceptadas, como normales, sí? En donde el docente, hombre o mujer, puede cometer una serie de abusos. Y eso es cuando se da de superior a inferior. Pero cuando se da entre iguales y cuando además es tolerado ese tipo de conductas, cuando pueden hacer bromas, cuando pueden hacer chistes sobre las mujeres, cuando pueden hacer una serie de condiciones que finalmente fomentan a situaciones de violencia y que ponen en riesgo situaciones de violencia o que ponen en riesgo a las mujeres y las hacen susceptibles a vivir situaciones de violencia. Estas son las situaciones que debemos analizar y que también debemos de hablar, porque cuando hablamos de la violencia que se da en una institución pública o en una institución de educación superior, perdón, estamos hablando necesariamente de cómo se dan estos ejercicios de violencia. Y no tenemos que llegar a un ejercicio extremo como es un acoso o un hostigamiento sexual, porque hay otros ejercicios y que incluso van muy de la mano con esos micromachismos que conocemos, con esos ejercicios de las masculinidades, en donde voy yo dirigido a establecer condiciones de discriminación y de desigualdad y que se traducen en violencia en contra de las compañeras. Y ya no hablamos de utilizar medios como digitales para andar estableciendo todo tipo de acciones en contra de sus compañeras. Y lo digo también porque hoy por hoy un ejercicio de violencia que es diferente a la violencia familiar, porque la violencia familiar se da en lo privado, la violencia digital se da en lo público. La esencia de la violencia digital es eso, el que yo voy a poner y exhibir a la persona para que sea objeto de burla, de crítica, para que sea objeto incluso de una situación de violencia. Y no solamente la voy a exhibir, voy a establecer toda una serie de situaciones adjetivas en contra de esa persona. Entonces, creo que hoy por hoy es importante que estos trabajos que se hacen desde la academia permeen en dos tipos de ejercicios, en los ejercicios de prevención y en los ejercicios de atención. Si bien es cierto, creo también importante que hoy la academia viene a ser el semillero en donde se pueden establecer y generar los nuevos conocimientos, porque hoy tenemos que hablar de cuáles son las dinámicas de relaciones que se dan dentro de las universidades, dentro de estos institutos educativos, para saber qué ejercicio es violento y qué ejercicio no. Y justo creo que es una parte
en donde debemos incidir. Y esto no solamente se traduce por las situaciones de clases, sino también en las situaciones propias de las estructuras organizacionales de las universidades. Porque creo también ahí que, como sabemos, pues no debe de haber un ejercicio de violencia laboral. Yo quisiera también comentarles qué hemos hecho el gobierno y la Universidad de Guanajuato durante este tiempo. Como ya lo comentaba la doctora Vanessa, las mujeres que hoy por hoy están estudiando en la universidad, a la mano de las docentes, han establecido y han visibilizado una serie y unos ejercicios de violencia que se ha dado al interior de la universidad. Esto nos obliga a tener acciones muy claras y muy concretas. Pero como los decía yo, debemos de tener ejercicios preventivos. Estos ejercicios preventivos necesariamente deben descansar en una campaña, pero en campañas y en la difusión de conocer los tipos y modalidades de violencia, pero también saber qué debo de hacer cuando se presente cada tipo y cada modalidad, porque algunas son delitos. Y entonces establecemos que tenemos dos caminos, o podemos acudir ante el Ministerio Público o podemos agotar un proceso administrativo, pero otros tipos y modalidades de violencia tendrán solamente ese ejercicio de ese proceso administrativo. Y creo que eso debemos de tenerlo con muchísima claridad para saber cómo vamos a abordar estos ejercicios de atención. No queremos que pase, pero si pasa, debemos de tener respuestas claras y contundentes ante las situaciones que pasan. Ahora, ¿qué hemos trabajado nosotros? Pues identificamos dónde había, cuáles eran el trabajo que se estaba realizando en algunos municipios que tenían campus universitarios, y seguramente la doctora Arminda nos hablará más del tema. Con ella hemos trabajado de la mano y justamente nos fuimos incidiendo para establecer una relación primero con todos estos planteles y hablar con los primeros respondientes, hablar con estas personas que están incluso en vigilancia y que de repente no saben cómo responder ante una situación de violencia. O con estas personas a las que llega una situación, por ejemplo, lo recuerdo que lo veíamos cuando alguien de vigilancia decía, pues es que ya la chica salió del plantel, si salió, pues yo qué hago. Y ahorita lo recordaba con la exposición de la maestra, de la doctora Gisela. Efectivamente, a ver, pero si estás viendo que hay un ejercicio de violencia, no puedes quedarte impávido ante esa situación y no puedes no hacer nada, porque no está ya dentro del territorio de la universidad. Ya se está terminando el tiempo, perdón por cortar. No, no hay problema. Dos minutos y acabo. Entonces, justamente eran estas situaciones en donde estábamos incidiendo y en donde estábamos trabajando, y también en profesionalizar pues a todas las personas que estaban en estos ejercicios de primera atención, y también a el profesorado, e íbamos también por los campus. Ahorita con el ejercicio de la pandemia, pues ya detuvimos un poco el trabajo que veníamos realizando, pero vamos o estamos estableciendo las mejores condiciones para seguir y terminar y llevarlo a cabo. Y quiero concluir nada más comentándoles que en el tema de prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento, si bien es cierto que nosotros tenemos un protocolo, y coincido con quienes me antecedieron en el uso de la voz, el protocolo no es toda la respuesta. Sí debemos de tener muy claro que la existencia de un protocolo debe descansar en tener con mucha claridad, primero, el principio de credibilidad de la víctima. A la víctima no podemos ponerla ni siquiera en la disyuntiva si es o no es cierto. Después, debemos de atender las soluciones conforme a la ley. No tenemos por qué establecer ni organizaciones, ni comités, ni comisiones que determinen si la persona sufrió o no una situación de violencia o una situación de acoso. Creo que para ello ya tenemos instituciones legales previamente determinadas a donde se pueden acudir. Debe de haber medidas de prevención inmediatas, y estas medidas de prevención deben acoger siempre a la protección de la víctima. Es decir, si tenemos que separar al docente o al servidor público, se tiene que separar del cargo, pero quien se tiene que ir son ellos, no ellas. Y esto debe de quedar muy claro. Y también debe de haber autoridades sancionatorias, en el sentido de que
de que debemos de conocer quiénes son quienes sancionan y qué tipo de responsabilidades se tienen. En el caso de los servidores públicos, tenemos responsabilidades administrativas, responsabilidades laborales y responsabilidades penales. Y las tres se responden de diferente forma y tienen naturalezas distintas. Por eso es que se deben agotar esas vías para que quienes sean agresores reciban este tipo de sanciones. Y esto, pues creo que es muy importante. Y bueno, con esto finalizo ya nada más diciendo que, sin lugar a dudas, hoy estamos ante el preámbulo de justamente poner en la disyuntiva cuáles son y hacia dónde vamos nosotros en estas nuevas construcciones de las relaciones laborales que se dan y las relaciones académicas que se dan dentro de la universidad, que bajo estas situaciones que hoy estamos viviendo se cuide que no se realicen bajo condiciones de violencia y lo más importante, seguir fortaleciendo los procesos de acceso a la justicia cuando se dé una situación de acoso y hostigamiento, que dicho sea de paso, en el estado de Guanajuato es un delito y es de los pocos estados que lo ha punibilizado de esa forma. Y con esto, doctora, concluyo y agradezco el espacio y el tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, Anabel, muchas gracias por tu presentación. De hecho, ahorita voy a hacer una captura de pantalla, la voy a copiar de esta imagen muy padre que pusiste ahí, que creo que sintetiza también el sentido que tenía esta sesión de cómo estamos totalmente vinculados, ¿no? Las áreas gubernamentales, la academia, también pusiste por ahí la cuestión como de las empresas, ¿no? De la sociedad en general, el mercado. Yo creo que sintetiza precisamente la colaboración. Mencionaste la palabra gobernanza. Yo estaba recordando que hace, creo que el martes daba una clase sobre la diferencia entre gobernabilidad, que es la gobernanza, que es gestión pública, ¿no? Y lo explicas de una manera muy clara, ¿no? Es qué tanto nosotros podemos colaborar con el actor gobierno, que definitivamente ya no es el único actor en la elaboración de políticas públicas, ¿no? Y estaba yo pensando que casi siempre cuando habla, por ejemplo, alguien que está, como en tu caso, en representación de un área de gobierno, pues pensamos en todo lo que tendría que hacerse desde esa área, ¿no? Y nosotros aquí como universidad, desde la academia, creo que lo más importante es pensar así como lo pusiste, ¿no? ¿Qué tanto nosotros podemos tener un posicionamiento crítico al gobierno, pero constructivo, ¿no? O sea, desde el punto de vista de que podamos abonar, por ejemplo, el planteamiento del problema, en el caso de violencia de género, cómo se está planteando el problema, cuáles son las causas y, por lo tanto, hacia dónde tendrían que ir los medios o las alternativas de solución, ¿no? Y, por supuesto, como lo mencionaste, la evaluación que se puede hacer de las acciones, porque no nada más es hacer la crítica por hacer la crítica, sino que la evaluación permite la mejora continua, ¿no? Entonces, esa colaboración permanente es muy interesante. Y también me encantó esta parte, en esta imagen que estás poniendo, de hablar desde la universidad, desde las instituciones de educación superior, de esos procesos formativos, y pusiste deconstrucción, que es una palabra que, pues, en el feminismo, en teoría feminista, es muy importante, ¿no? También, que es porque desde la universidad nosotros podríamos estar realizando procesos formativos de deconstrucción de todas esas prácticas pues culturales sexistas que se llevan después hasta los espacios laborales, ¿no? Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, pero también, como bien se ve en esta imagen que pones aquí, es en colaboración con las instituciones gubernamentales y otras áreas de la sociedad, como las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, eso me pareció sumamente interesante y, bueno, pues te agradezco la participación. Ya hay varios comentarios, pero, bueno, vamos a seguir ahora con la doctora Arminda, para poder tener el tiempo suficiente de tener esta charla. Bueno, me voy a permitir presentar a la doctora Arminda, que es nuestra invitada de casa. Siempre tenemos una invitada bien de casa, ¿no? De la Universidad de Guanajuato. En esta sesión es ella. Ella es la doctora Arminda Balbuena Cisneros. Es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la Universidad de Guanajuato. Es especialista en temas de justicia constitucional, democracia, transparencia, acceso de información, participación ciudadana y combate a la corrupción. Fue directora general de capacitación en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAE,
coordinadora general del Centro para el Desarrollo Democrático del Instituto Nacional Electoral y profesora de tiempo completo, es profesora de tiempo completo de la Universidad de Guanajuato, coordinadora del doctorado interinstitucional en Derecho de la región centro-occidente de la Nuyes de la Universidad de Guanajuato, con una amplia producción científica en esta institución. Adelante, estimada doctora Balbuena. Muchas gracias, Vanessa. Antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, este es un seminario de casa, sí, pero bueno, que nos abran los espacios también y de poder escuchar opiniones tan interesantes, aportaciones como la que nos ha dado Gisela, la que nos ha dado Anabel, sus puntos de vista con estos temas, pues desde luego que siempre enriquece el debate. Saludo a todas las personas que nos siguen a través de Facebook. Y a todos los y las colaboradoras que hacen posible este seminario. Y aprovecho para felicitar a la doctora Vanessa y a la maestra Rosalba y al campus de Guanajuato justamente por esta organización. Ya vamos terminando este seminario permanente. Al principio decía la doctora Vanessa, bueno, ¿y esto continuará? Pues desde luego que debe continuar. La idea de estos seminarios y justo con la temática que hoy nos ocupan, que es el papel de las instituciones educativas en las políticas públicas contra la violencia de género, ponen de manifiesto que este tipo de actividades pueden incidir de una manera muy clara respecto a las políticas. Porque además no solo se genera el debate con estudiosas, con estudiosos de estos temas, sino también con el sector público, con las instituciones, y se permite el consultar y reconsultar lo que se ha estado discutiendo para generar nuevas ideas y nuevos aspectos que pueden ser importantes para la determinación de las políticas públicas. En ese sentido, me voy a permitir hacer la exposición del tema que nos solicitaron y que es justamente este papel que juegan las universidades. Para ello, voy a tocar cuatro temas, tres que tienen que ver específicamente con las preguntas que las organizadoras nos lanzaron al principio de este, y que en este caso Vanessa nos señaló al principio de esta panel, que son qué acciones en las universidades para apoyar las políticas gubernamentales contra la violencia de género, cuáles son algunas experiencias de las universidades en prevenir, atender o sancionar la violencia de género, qué acciones debe llevar a cabo las universidades para prevenir, atender y erradicar la violencia. Y finalmente, un punto que trataré muy brevemente, pero ¿qué está haciendo la Universidad de Guanajuato? Bueno, permítanme, por favor, hacer un poco de antecedentes muy breve. Ya la doctora Gisela, la licenciada Anabel, Gisela hace esta cuestión de antecedentes, pero Anabel desde la parte normativa, Gisela desde otra perspectiva. Permítanme de todas maneras situar, porque quiero hablar del feminismo rápidamente en las universidades. Es decir, este proceso de acceso a las universidades. Porque para que la universidad haya podido impactar y siga impactando en las políticas públicas, es necesario que las mujeres estemos dentro de las universidades. Y no quiero, desde luego, denostar la presencia de nuestros compañeros los hombres, por supuesto que no, pero cuando empezamos a poner los temas sobre la mesa, el tema de género, los temas de feminismo sobre estas discusiones, se dio básicamente porque las mujeres empezamos a entrar a la arena universitaria. Y es que, evidentemente, como ocurre en la política, como ha ocurrido en las leyes, por ejemplo, y por eso demandamos paridad en los congresos, por eso demandamos paridad en todo, ¿sí? Porque es hasta que no estamos nosotras presentes, hasta que no formamos parte justamente de las instituciones, pues entonces podemos generar políticas, podemos generar programas, leyes, etcétera. Luego entonces es importante hablar de este proceso de acceso a las mujeres a las universidades. Y por supuesto que este proceso estuvo enmarcado en un contexto de crecientes reclamos y de luchas feministas por la igualdad de derechos de ambos sexos, y su inicio puede situarse en el siglo XIX. Es decir, no fue una graciosa concesión nuestro ingreso, hubo mucha lucha por ello. Comenzó en Estados Unidos en la década de 1830,
principalmente en las escuelas de medicina. Esto que eran además exclusivas para mujeres y sobre todo porque se consideraba que para eso las mujeres, para esto de los cuidados y cuidar a las personas, pues sí somos muy capaces, ¿no? Entonces era, bueno, muy bien, escuelas para mujeres que no necesariamente dependían de las universidades. Luego esto continúa en la década siguiente en Europa, en París, en Zurich, en Inglaterra y también casi siempre en la carrera de medicina. Siguió a Italia, España, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Rusia y llegó finalmente a América Latina hacia finales del siglo XIX. Y esta segunda ola del feminismo en Estados Unidos, no cabe duda que es un periodo de actividad feminista que comprende desde la década de los 60 hasta los 80, pero que en las universidades en Estados Unidos, en los años 70, fue muy clara la influencia respecto a estas temáticas y justamente al surgimiento de los primeros estudios de género, y ya estudios netamente destinados a determinar la problemática existente. Estudios de mujeres y justamente señalando pues como ese campo legítimo para influenciar o influir en las políticas existentes. La Universidad Estatal de San Diego en 1970 fue la primera universidad en los Estados Unidos en ofrecer un programa de estudios de género. En México, los estudios sobre género iniciaron en la década de los 80, y esto también debido al clima de debate y apertura y por supuesto que a la influencia de toda esta discusión en las universidades norteamericanas. Bueno, entonces, ¿por qué es importante? Ya lo han señalado mis compañeras, pero ¿por qué es importante hablar de la influencia de las universidades en las políticas públicas? Bueno, cobra importancia porque, a ver, no hay mujeres casadas, mujeres divorciadas, mujeres universitarias, hay mujeres, las mujeres, ¿sí? Pero evidentemente tenemos mujeres en espacios universitarios. Bueno, ¿qué podemos hacer? Al lado de los hombres también en ciertas, en estas partes de las investigaciones, para poder incidir. ¿Y por qué cobra importancia? Bueno, porque persisten las desigualdades de género, porque siguen las desigualdades de género en el acceso, en la distribución de los recursos materiales, sociales, simbólicos de nuestra sociedad. Porque es importante incorporar la perspectiva de género como corte integral que considera los procesos de cambio y las relaciones de género y que se revise la distribución del poder. Y por ello debemos seguir hablando desde las universidades de este tema para influir justamente en modificar estos aspectos. Las políticas públicas dirigidas a las mujeres implementadas por las universidades en los últimos 30 años son producto de una constante lucha y de un constante debate por el reconocimiento de los derechos humanos, de la no violencia, de la equidad y de la justicia. Desde luego, una demanda legítima dentro de nuestros espacios o dentro del espacio universitario, pero que debe permear a la sociedad definitivamente. En ese sentido, hay que hablar de qué acciones pueden hacer las universidades para apoyar estas políticas gubernamentales. Bien, es cierto, lo comentaba la licenciada Anabel, las políticas gubernamentales, estas políticas públicas son responsabilidad del gobierno. Pero también es cierto que nosotros debemos y podemos participar en la elaboración y en la conformación de las mismas y por supuesto que en la evaluación de ellas, lo cual enriquece sin duda el que sean verdaderas políticas que sirvan para los bienes comunes, para el bien público, para el bien de todas y de todos. En este sentido, ¿qué acciones se desarrollan en las universidades o qué contribución pueden dar las universidades para las políticas? Pues desde luego, las universidades van a permitir que el gobierno genere políticas públicas o pueden contribuir a que éstas sean efectivas y eficientes. ¿A través de qué? A través de acciones como la sensibilización, la capacitación, la investigación, el litigio estratégico, que por cierto, ha dejado este último muy buenos resultados, posteriormente ya en la elaboración de leyes específicas. Esta contribución
Por ejemplo, señalando simple y sencillamente, ya señalé lo de litigio estratégico con relación a luego leyes que surgen derivadas de juicios importantes llevados a cabo por instituciones de educación superior, como es el caso del CIDE, un caso exitoso, ya que nos pedían, bueno, casos exitosos. Ahora pienso en la influencia que ha tenido el CIDE en la modificación de varias leyes, justamente a partir de litigios estratégicos. Pero en la investigación pues permite la elaboración y el esclarecimiento a través de la generación de diagnósticos, de estudios, de análisis, de publicaciones editoriales y científicas que den luz a las políticas públicas elaboradas por el gobierno. Y es que en el proceso de elaboración de políticas públicas, desde la definición de los intereses, el análisis situacional, la formulación de opciones o cuáles soluciones se pueden dar, la confrontación de intereses y la implementación de las decisiones y la evaluación, por supuesto, intervienen, como pueden ver ustedes, puede intervenir cualquiera de los elementos o de las acciones anteriores que marcaba, ¿no? De tal suerte que la influencia es y debe ser grande en la formación de políticas públicas, que ya saben ustedes que son el conjunto de decisiones, de principios, de normas que orientan la acción, que definen los objetivos, pero las metas concretas también la autoridad, ¿no? Y que conducen, pues, a satisfacer las necesidades de un país, de un sector, de una institución, de una comunidad. Por ello hay que poner de manifiesto estas necesidades, y qué mejor que a través de estudios científicos para poder justamente optar por estas soluciones. Bueno, respecto a las experiencias exitosas, de generación e implementación de políticas para prevenir, atender o sancionar la violencia de género. Yo comentaba la experiencia del CIDE con relación a litigio estratégico, pero no me voy a extender mucho en otros ejemplos. Quiero solamente centrarme en uno muy particular, que sobre todo haciéndole un homenaje a esta gran mujer, a una luchadora incansable por la igualdad, y que nos ha dejado gran conocimiento de todos estos temas en nuestro país y en el mundo. Y me refiero, sobre todo, no solo en nuestro país, sino en el mundo, me refiero a la jueza de la Corte Suprema Norteamericana, jueza Ruth Bader Ginsburg, que hace muy poco murió, y que fue la gran impulsora de los derechos, del derecho a la igualdad en todas sus vertientes. Pero quiero manifestar cómo influyó ella desde la academia, porque su carrera de esta jueza inicia en la Universidad de Columbia, en Georgetown, y cómo ella desde catedrática, cuando fue profesora, inició con los litigios más importantes de su vida, desde su aula, justamente liderando la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, pero llevando casos sumamente emblemáticos a la justicia norteamericana. Y miren ustedes que termina en la Corte norteamericana, ¿no? Y me parece un caso sumamente exitoso y muy reciente la pérdida de la jueza Ruth Bader Ginsburg, y cómo desde las aulas, desde la academia, da ese brinco a través del litigio y posteriormente es una persona que ha influido considerablemente en las políticas públicas. En este tema o en este tenor, también señalar que de acuerdo al Observatorio Nacional para la Igualdad de Género en las instituciones de educación superior, se consideran 8 ejes temáticos para señalar las universidades en nuestro país, en qué nivel se encuentran. Pueden ver ustedes en la pantalla los distintos elementos que revisa o que señala el Observatorio Nacional en este sentido. Es decir, legislación con perspectiva de género, corresponsabilidad familiar, estadísticas y diagnósticos, lenguaje incluyente, sensibilización, investigación, violencia de género que tanto existe, e igualdad de oportunidades, justamente para ver el nivel de las universidades. Bueno, de acuerdo a los resultados del 2017, es decir, este observatorio recogió
información en el 2017. Estas son las tres universidades mejor posicionadas de acuerdo a estos elementos que acabamos de ver. Este año, el observatorio está haciendo una nueva recopilación de datos, ya han pasado 3 años desde entonces, para determinar cuáles son las mejores universidades posicionadas de acuerdo a este ranking que tiene el observatorio. Ahora bien, con relación a las acciones que deben llevar a cabo las universidades para prevenir, para atender, para erradicar la violencia de género, además de lo que han comentado mis compañeras, consideramos que debe haber acciones institucionales, es de suma importancia, esta consolidación de acciones institucionales para promover la igualdad, que es la equidad, la no discriminación, la cultura de la cero tolerancia a la violencia de género, puesto que el derecho de las mujeres a una libre de violencia debe garantizarse en el entorno universitario. Pero es también muy importante la responsabilidad de las autoridades universitarias para atender y sancionar el acoso, el hostigamiento sexual y todo tipo de violencia en razón de género. Bien decía la licenciada Anabel, no el acoso y el hostigamiento es el único tipo de violencia. Y en las últimas décadas se manifiesta también una preocupación de las instituciones de educación superior por incluir dentro de su política institucional una perspectiva de género que frene las desigualdades. Es sin duda alguna ahora una agenda prioritaria de todas las universidades y por supuesto de nuestra universidad, de la Universidad de Guanajuato. Estas acciones que deben llevar a cabo las universidades, entonces, se van a concentrar, vista este panorama, en capacitar, informar, promover la erradicación de la violencia de género, la alianza con otras universidades nacionales e internacionales, y esto va a generar de verdad y genera y ha generado una discusión que permite impactar en las decisiones gubernamentales. La incorporación de la perspectiva de género en programas educativos, ya lo comentaba la licenciada Anabel, en el sentido de revisar aquellas materias, currículas que tienen que ver de manera muy directa. En general, el tema de la perspectiva de género tiene que atravesar a toda la universidad y a todas las profesiones que en ella se abarcan. Pero desde luego que hay profesiones específicas que tienen una implicación muy directa. Entonces, esta parte de incorporar la perspectiva de género en programas educativos es fundamental. Celebrar mesas de diálogo abiertas entre autoridades universitarias y colectivas feministas estudiantiles. Esto, sin duda alguna, enriquece la atención que dentro de una universidad pueda darse para todos estos aspectos. Fortalecer las políticas públicas universitarias en materia de género. Introducir el enfoque de derechos humanos e inclusión de diferentes grupos vulnerables. Considerar toda la diversidad de mujeres. Toda, mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, la comunidad LGBTIQ+. Esto sin duda va a fortalecer las políticas públicas en colaboración con el gobierno. ¿Qué está haciendo la Universidad de Guanajuato? Y ya con esto terminaría. Bueno, primeramente quiero marcar la postura institucional de la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato refrenda el compromiso para frenar la violencia de género. Reconoce y visibiliza el problema de la violencia de género en todas sus vertientes en los espacios universitarios. Y retomando lo que señalaba la doctora Gisela, por cierto, el protocolo de la universidad, el protocolo de atención a casos de violencia de género, no solamente considera el espacio universitario como el lugar donde esta violencia se puede dar, sino también fuera del espacio universitario. Y no solamente a la comunidad universitaria, sino también cuando la comunidad universitaria afecta o se ve afectada fuera de los espacios y no necesariamente por personal de la comunidad. Porque efectivamente, bien lo decía la doctora Gisela, no se trata únicamente de aumentar sanciones, sino se trata también de otro tipo de atenciones
como es el caso de la atención psicológica o el acompañamiento ante las instancias pertinentes, sin descuidar, evidentemente, los procedimientos internos que la institución tenga. Ahora, todas estas acciones de la Universidad de Guanajuato y este reconocimiento se está alineando a la normativa nacional e internacional, a los objetivos de desarrollo sostenible y a las campañas de la ONU. Por ello, el año pasado, en octubre, hizo un año, se creó la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social, bajo el cual está el Programa Institucional de Igualdad de Género, justamente redimensionando la posición y el poder de este programa, y se continúa con la revisión de la normativa universitaria. Bien, es cierto que no basta con tener protocolos o normas perfectas para que estas sean o se apliquen de manera correcta o para que la violencia desaparezca. Es cierto, estoy consciente de ello, pero también es cierto que es necesario tenerlos. Y qué mejor que tener buenos ordenamientos, buenas normas que nos permitan evidentemente movernos en un campo de seguridad jurídica. Luego entonces no es suficiente, pero sí son necesarios. Y en la Universidad de Guanajuato estamos en un proceso de revisión de la normativa universitaria. El rector general lo señaló con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como un compromiso institucional, el revisar la normativa universitaria justamente para adaptarla, adecuarla con esta perspectiva de género, que es una de las demandas de la comunidad, y que además va a estar sujeta a la discusión y a mesas de diálogo durante el primer semestre del año que entra en todos los campus, en todas las divisiones, con las colectivas, con la comunidad estudiantil, la comunidad académica y con las autoridades. Ahora, el entramado institucional, pues se cuenta con una Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social que se creó en octubre del 2019, con el Programa Institucional de Igualdad de Género, creado desde el 2016, que sigue vigente, el Protocolo de Atención a Casos de Violencia, vigente en noviembre de 2019, aprobado por el Consejo General Universitario, máximo órgano de decisión, por tanto, obliga a todas y a todos en nuestra institución. Tenemos la Comisión de Igualdad, que da seguimiento a todos estos aspectos, comisiones de seguimiento en cada uno de los campus, en cada una de las divisiones, y el Comité de Equidad de Género de la Universidad para consultas. La ventanilla UGénero, que está disponible evidentemente para todos estos reportes. Quiero señalar que los reportes, termino en 3 minutos, se pueden dar en varios a través de varios mecanismos, como son las personas de primer contacto, la vía telefónica, correo electrónico, la plataforma digital o acudiendo presencialmente a la universidad. En este momento, por la pandemia, no tenemos actividad presencial, salvo cuando se trate de casos que la gravedad lo ameriten, y entonces las funciones siguen siendo las mismas. La atención en tiempos de COVID se sigue dando, la atención a los reportes en la plataforma, es decir, aun cuando no estemos de manera presencial, y se ha seguido canalizando también a las instancias respectivas y acompañando a las personas a las mencionadas instancias para atender estos casos. Finalmente, quiero destacar ya en este minuto que me queda las acciones interinstitucionales, que sin duda alguna aquí quiero volver al tema central de esta mesa, es decir, ¿qué podemos hacer como universidad? Y yo quiero plantear aquí acciones concretas que podemos hacer y que estamos haciendo para influir en las políticas públicas. El año pasado se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad de Guanajuato, el Gobierno del Estado, a través de el Instituto de las Mujeres, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública, y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Y esto fue el 25 de noviembre de 2019, y justamente con la firma de este convenio hemos estado trabajando en colaboración con todas estas instituciones que tienen que ver con la prevención, con la atención, con la sanción también de los hechos de violencia en razón de género. Esto nos ha permitido dar una atención más
efectiva, eficiente para la comunidad universitaria, pero también señalar a las instituciones, compartir con ellas a través de las experiencias universitarias y también de la disposición de los estudios que la universidad tiene de aquellas áreas de oportunidad en las políticas públicas. Finalmente, como consecuencia del movimiento estudiantil de diciembre del año pasado, se firmó un convenio. Este convenio se publicó en la Gaceta Universitaria y también en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, y ustedes pueden darle seguimiento a este convenio y qué es lo que se está haciendo por cada una de las instancias que firmamos para cumplir con los compromisos que ahí se acordaron. Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Arminda. Fíjate que estábamos recordando, hiciste mención a como estas experiencias exitosas, ¿no? Obviamente también este ejemplo que mencionaste de la juez en Estados Unidos que acaba de fallecer, pero mencionabas lo del litigio estratégico, que creo que es efectivamente una de las grandes colaboraciones que se pueden hacer desde la universidad. Y nosotros tuvimos una experiencia en el 2013-2014. No sé si tú te habías enterado, pero tuvimos una experiencia, pues fue breve, pero creo que fue muy simbólica para aquel momento, en donde hicimos una clínica de derechos humanos de las mujeres, una clínica universitaria, y participaba una organización de la sociedad civil, la universidad, y tuvimos colaboradores que venían a hacer como una especie de proceso de formación a las estudiantes. Del CIDE también vinieron precisamente profesores que pues han sido muy reconocidos por estas prácticas de litigio estratégico. Vino Andrea Medina, vinieron grandes ponentes. Y ojalá pudiéramos estar continuando este tipo de ejercicios, porque tienes razón, es una experiencia muy, muy interesante de cómo puede aportar la universidad, pero también desde la práctica al exterior. Y también, bueno, lo que mencionabas en todas estas partes, ¿no? Obviamente la sensibilización y la capacitación que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, pero esa insistencia que nosotros tenemos en voltear a ver, y creo que lo mencionaron tanto tú como Anabel, de voltear a ver esas carreras que son específicamente estratégicas en la atención de la violencia de género para allá, ¿no? O sea, cuando tú estás hablando con abogadas, abogados que salen de las universidades y ya tendrían que tener ese tipo de formación para que no lleguen a los ministerios públicos o a las instancias de las mujeres a capacitarse en perspectiva de género y que les den el ABC de género, ¿no? O sea, tendrían ya que tener conocimiento. Por ejemplo, los profesionistas de áreas médicas en las normas oficiales mexicanas, ¿no? Por ejemplo, de atención de violencia, también tendrían que tener ese tipo de conocimientos previos, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante hacer énfasis en esas partes como bien ustedes lo han hecho, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría, tenemos un poco de tiempo, en realidad no tenemos tantas preguntas, tenemos muchas felicitaciones que bueno, creo que de alguna manera muestran que las ponencias han dado mucha información. Obviamente hay muchas cosas que se podrían estar reflexionando, que se podrían estar discutiendo, pero bueno, hay muchas, muchos saludos, creo que desde San Felipe, Guanajuato, Shelly Plasencia, desde Moroleón, y bueno, Sonia Jiménez, hay varios que tienen nombres como de usuarios que no voy a estar leyendo, pero bueno, ustedes pueden acceder a los chats de esta presentación para que puedan revisarlos. Y bueno, hay preguntas y comentarios específicos. Jacqueline Camarillo nos comenta, dice, es importantísimo y necesaria la transversalidad institucional, no solo entre dependencias de gobierno, sino también con las escuelas de nivel superior. Urge el trabajo conjunto para erradicar estas problemáticas, que creo que es pues lo que hemos estado comentando. Otro comentario es de Carla Bernal. Nos dice, la participación de las mujeres en todos los ámbitos es necesario para llegar a la igualdad sustantiva. Es necesario que no solo gobierno, sino además todas las instituciones como familia, escuela, busquen visibilizar y erradicar la violencia en cada espacio, ¿no? Gabriela Mille también hace un comentario, dice, se tienen que analizar profundamente de manera crítica los ejercicios de violencia de manera personal de todos y todas para lograr un cambio.
visibilizar y tomar acciones para un cambio real, asimismo la participación activa de todos los niveles institucionales. Y me parece interesante porque de aquí, desde este punto de vista podríamos nosotros decir cómo la experiencia personal, por ejemplo, como estudiantes, pero también como trabajadoras en la universidad y todo el proceso que hemos llevado de aprendizaje, de atención de la violencia dentro de las universidades, pues también nos lleva a plantearnos o replantearnos cómo estamos ejerciendo nosotras violencia o cómo vivimos la violencia en otros espacios, ¿no? Que van más, bueno, de alguna manera son sociales. Y hay una pregunta aquí, un cuestionamiento de José Luis Vargas Ramírez, que habla de, me imagino, en su momento era la conferencia de la licenciada Anabel, que decía que sí era algo de alabar el gobierno, su gobierno. ¿Qué ha hecho exactamente el Instituto en contra de la violencia familiar o de apoyo a las mujeres para acceder a la justicia? La impunidad en todos los ámbitos en el estado de Guanajuato genera más violencia. ¿Cómo coadyuvan a impedir la impunidad? Esa creo que es la pregunta. No sé si, Anabel, quisieras comentar algo. Sí, claro que sí, doctora. Bueno, como lo comentaba yo en la parte de mi exposición, justamente le decía que la parte que tiene el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses es la parte de la coordinación, las políticas públicas y la política pública de las mujeres a una vida libre de violencia, conforme lo señala la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, descansa en el Consejo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Y partiendo de este consejo, que trabaja de manera transversal, es que nosotros hemos constituido una política pública. Como ustedes saben, la ley también señala que la política descansa en un programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Sin embargo, como yo les comentaba, no solamente son esas cuatro vertientes. Hoy también tenemos que hablar de procuración y de impartición de justicia y también tenemos que hablar de una armonización legislativa. Como yo les comentaba, el programa es el que rige las políticas públicas y en donde a nosotros nos toca vigilar y coordinar que se lleven a cabo todas las acciones reguladas por todas estas dependencias y entidades y organismos autónomos y otros poderes que participan. Pues bien, déjenme comentarles que como este programa hoy por hoy no lo tenemos publicado porque también el programa a nivel nacional está a punto de publicarse, necesitamos que esté publicado a fin de que haya un ejercicio de armonización tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Tenemos un programa de seguridad y acceso acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y no solamente a las mujeres, también a las mujeres, adolescentes y niñas. Y este programa que nosotros hemos realizado desde el año pasado tiene un enfoque interseccional, tiene estos 6 ejes de trabajo, y yo los invito no solamente a José Luis, sino invito a cualquiera de los estudiantes que el día de mañana o el día que ellos deseen quieran charlar, estudiantes hombres y mujeres, sobre este tema, sobre cuál es el ejercicio que se está haciendo al interior de consejo, sobre todo en los temas de prevención y de atención. Por supuesto que lo estaremos haciendo y podemos establecer todos estos ejercicios de diálogo. Creo que es muy importante conocer cuál es el trabajo que se está realizando. Y créanme, José Luis, que yo creo que sí, de algo nos hemos ocupado justamente, no solamente desde visibilizar y de hacer ejercicios de prevención que van más allá de un sentido de difusión, de un sentido de un ejercicio de campaña, sino que además hoy por hoy estamos en el análisis de los procesos y estamos trabajando junto con la academia para conocer cuáles son las causas estructurales. Creo que gran parte de la disertación que tuvimos hoy es el reconocimiento de esas causas estructurales y cómo tenemos que pegar a esas causas estructurales para que a largo plazo tengamos resultados con contundencia, porque si no, lo único que vamos a tener van a ser números de atenciones, números de mujeres que han presentado una denuncia, y hoy por hoy el gobierno no solamente quiere eso, sino quiere además hacer esos cambios. Esos cambios, todos coincidimos y todas, no es de un momento a otro. Pero sí, hoy por hoy tenemos que tener muy claro cuáles son, hacia dónde deben incidir y lo que ya comentábamos, hacer un análisis crítico, hacer una evaluación por parte de todos los actores gubernamentales y no públicos y privados, justamente para la mejora de estas políticas públicas en las que hoy estamos incidiendo.
Y bueno, pues queda abierto porque no quiero agotar también el tiempo de las demás doctoras por si quieren participar, pero queda abierto este ejercicio de plática y de diálogo que podemos tener y claro, incluso de retroalimentación, porque este acceso a la justicia y estas políticas de prevención, atención, sanción y erradicación se enriquecen con las críticas, se enriquecen con los comentarios y se enriquecen con la experticia y el conocimiento de los que están y de las que están afuera. Yo siempre lo he dicho, no podemos hacer políticas públicas si no atendemos a las voces de las mujeres, porque si no, no es política, sino solamente se queda en una acción gubernamental. Quieres hacer políticas de cambio, tienes que entender lo que afuera están demandando, lo que afuera están sintiendo, lo que afuera están poniendo en la mesa, para que de verdad se puedan hacer esos ejercicios y esos cambios estructurales. Bien, muchas gracias, Anabel. Y pues sí, también, obviamente, le doy la razón que la crítica, pues tal vez es el comienzo de todo, ¿no? Siempre regresamos a la crítica, al posicionamiento de qué es lo que sí funciona, pero también lo que no funciona, porque pues si no, nos estancamos. Y pues agradecemos mucho los comentarios. Hoy tuvimos un público muy, muy tímido, muy callado. Tenemos solamente otra felicitación de Gloria Luz Alejandre, que es una colega que nos manda a felicitar. Dice que son indispensables estos espacios para reflexión y conocimiento de diferentes experiencias institucionales y manda un abrazo enorme y nosotros también lo regresamos. Bueno, si les parece, nos podemos dar unos minutos muy breves para hacer tal vez una reflexión final, ahora que ya nos escuchamos todas, para cerrar esta sesión. Gisela, te pediría que comenzaras tú, por favor. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, por ahí puntualizar un poquito más qué es lo que hemos aprendido desde las políticas implementadas en las instituciones de educación superior. Y creo que ahí un contrapunto importante es ir punto por punto en relación a este informe paralelo que se presentó, insisto, ante la CEDAW sobre violencia en instituciones de educación superior y revisar cómo qué hemos aprendido con respecto a estas violencias cuádruples, ¿no? de las que hablabas, es decir, no solo con respecto a cómo evitar, combatir, dar acceso a la justicia, a los procesos, a los hechos en sí mismos, sino cómo atender los procesos, es decir, cómo modificar los procesos para atender la violencia de género en las instituciones de educación superior, para evitar revictimización, simulación y presión a las víctimas para que desistan, ¿no? Creo ahí también que es importante entender que las movilizaciones dentro de las universidades han funcionado como contrapunto para poner de relieve no solo los hechos, sino también estas fallas de procesos. Entonces creo que un punto importante del que hemos aprendido tiene que ver con la cuestión del territorio. Cuando hablamos de violencia en las instituciones de educación superior, estamos hablando de las relaciones tanto de enseñanza-aprendizaje como relaciones de poder, relaciones laborales, relaciones jerárquicas en las instituciones, que pueden darse adentro o afuera. Esto es bien importante, me alegro que la Universidad de Guanajuato lo haya incorporado. Es un punto fundamental de aprendizaje, y especialmente ahora en la pandemia, donde las relaciones no son presenciales en los campus. Entonces la idea de campus es diferente, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras tutoras en uno de los programas, no voy a mencionar obviamente ni el programa, ni el nombre, ni nada por el estilo, nos decía, me llamó al estudiante y me insultó por teléfono, ¿no? Esa no se dio adentro del campus, obviamente, y es un aprendizaje importante. Otro aprendizaje importante con la defensa pro persona, que también lo mencionó Anabel,
que tiene que ver con, lo primero, la prioridad es la protección de la víctima, ¿no? Y en eso hay que trabajar desde las reglas y desde las personas mismas, desde los procesos culturales, educativos, de convivencia, de incorporación, de abrir, de pedagogías que puedan abrir el entendimiento, ¿no? Para que las personas, y de profesionalización, ¿no? Para que las personas que estén a cargo de estos procesos tengan esto muy, muy claro. La otra cuestión de aprendizaje, que es una cuestión de aprendizaje y dilema. Yo creo que ahí todavía los movimientos feministas estamos reflexionando al respecto, tanto dentro de las universidades como fuera, acerca de hasta dónde el punitivismo. Mi impresión específica con respecto a esto es que mientras sigan fallando los procesos, es decir, mientras siga habiendo simulación, mientras siga habiendo accesos a la justicia cerrados o simulados, se va a potenciar la cuestión de punitivismo, de castigo, ¿no? De centrar la demanda en el castigo, porque hay una rabia que creo que tiene mucho asidero en la práctica, en esta práctica de violencias cuádruples, es decir, en esta práctica de rabia con respecto a procesos de violencia cada vez más también más cruentos, como mencioné, y la rabia de, además de esa violencia, la violencia superpuesta en procesos profundamente revictimizantes, injustos, simulados, bla, bla, bla. Entonces, ese es un dilema fuerte en el que tenemos que seguir platicando. Me alegra en ese sentido también, y con este sería el último punto, haber escuchado este mecanismo que está armando la Universidad de Guanajuato de hacer como un ida y vuelta, un feedback, una retroalimentación con colectivas, con distintos públicos dentro de la universidad, me parece que es muy inteligente, y a eso me refería específicamente con qué esperamos de la ley, ¿no? No porque no tenga que estar, todo lo contrario, creo que esto tiene que ser bien importante, no estoy diciendo, no, ¿para qué la ley? No importa, nada que ver, estoy queriendo abrir la idea de ley, abrir la idea de regla, abrir la idea de protocolo, abrirla en el sentido de entenderla como un proceso más amplio, como un proceso social, como un proceso en el que si no construimos también desde abajo y no solo desde arriba, ¿no? Porque podemos tener modelos de protocolos, modelos muy bien diseñados, técnicamente buenos, pero si no tenemos esta otra pata, y ese es un aprendizaje creo también importante, estos protocolos están desconectados de muchas de las necesidades, los miedos, ¿no? las expectativas de los de las actoras involucradas en estos procesos que están aspirando, creo yo, a tener mejores instituciones. Yo creo que en muchos casos puede haber quien ya esté absolutamente cansado y diga, no me interesan las instituciones, pero creo que, por lo menos en mi relación con estudiantes jóvenes de colectivas y fuera de colectivas, etc., en realidad están reclamando por mejores instituciones. A mí no me parece esa descripción que a veces se hace nada más de que son antiinstitucionales. Puede haber también quién, pero... Y tiene su perspectiva, pero yo creo que hay muchas que no, que en realidad lo que están diciendo es que queremos que funcionen como debieran funcionar. Entonces me parece que esos serían los puntos que resaltarían para cómo esto se puede ya conectar con otros procesos sociales. Creo que el tema de punitivismo, creo que el tema de participación, creo el tema de cómo darle vida a la ley, ¿no? Cómo pasarla del papel a ser un instrumento vital en nuestras sociedades. Bueno, creo que eso amerita otra mesa aparte, ¿no? Porque son los temas de nuestras sociedades y tenemos ahí mucho más para revisar con otras precisiones. Gracias. Muchas gracias, Gisela. Y creo que, bueno, yo iba también a hacer ese énfasis, pero ya lo hiciste, ¿no? Que creo que este espacio, toda la idea de los seminarios,
pues se debe a la movilización estudiantil, a la movilización feminista que hemos estado viviendo internacional, nacionalmente, y que tuvimos precisamente en la universidad el año pasado, y que nos obligaba pues a hacer ejercicios de escucha y de poner estos espacios para saber qué se pensaba y poder discutir y reflexionar en colectivo. Bueno, tenemos ya el tiempo ya sobrepasado, pero si quieren hacer un cierre, Arminda, ¿quieres hacer un cierre? Y después también le damos la palabra a la licenciada Anabel. Sí, gracias. Voy a ser muy, muy breve. Yo quiero cerrar retomando algunas palabras de Gisela y también de Anabel. Es decir, qué importantes son las sinergias institucionales. Esto es fundamental. ¿Sí? Si tenemos que unirnos, tenemos que unir fuerzas y unir desde la academia, desde las universidades, pero también evidentemente tenemos que estar unidos con las instituciones gubernamentales, con los colectivos, con las organizaciones de la sociedad civil. Claro, Vanessa, que recuerdo las clínicas universitarias, las libres estuvieron como organización de la sociedad civil, ¿no? Participando, una gran experiencia. Tenemos que volver a ese tipo de experiencias dentro de la universidad. Creo firmemente que son que generan grandes resultados. Y bueno, yo voy a señalar unas palabras de Flavia Freidenberg, que dice, porque coincido con ellas, no basta con crear áreas de género en las instituciones, sino lo que hay que hacer es desgenerizar las instituciones. ¿Y esto por qué? Porque todas y todos somos responsables dentro de una institución de estos temas, porque es un tema transversal. Y ello nos lleva justamente a esta responsabilidad entre todas y todos los actores. Y las universidades tienen que seguir siendo estos espacios de resonancia de ideas, estos espacios de discusión que permitan, evidentemente, influenciar a la sociedad a las que pertenecemos. Finalmente, todas y todos estamos en esta sociedad. Y esto tiene que ser un espacio libre de diálogo y de construcción de conocimiento. Yo les agradezco muchísimo a Vanessa, a todas, a Anabel y a Gisela, por favor, su participación. Muchas gracias. Y siempre serán bienvenidas en la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Arminda. Y enfatizar que la dirección de Arminda, de Igualdad y Corresponsabilidad Social, pues es coorganizadora de todo esto, ¿no? Las sesiones lo mencionamos, y pues el apoyo ha sido fundamental para llevar a cabo los seminarios. Anabel, te escuchamos con unas palabras de cierre. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctora Vanessa. Pues nada más comentar a todas las y los jóvenes que nos están escuchando el día de hoy, que hoy justamente es un año que ha sido un año atípico, pareciera, pero ha sido un año de grandes oportunidades y creo que de grandes retos, y la agenda nacional y la agenda de mujeres no quedamos fuera de esos retos. Entonces, tuvimos un 8 y un 9 de marzo y pareciera que la pandemia lo borró todo, pero no lo borró. Y tan no lo borró que hoy estamos hablando de un ejercicio de paridad en todo. Y paridad en todo significa no solamente los espacios públicos para las mujeres, sino la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones debe de estar justamente estableciendo nuevas condiciones de igualdad. Decíamos que no nos podíamos quedar en casa y nos quedamos en casa. Decíamos que no podíamos trabajar y trabajamos en casa. Decíamos que no podíamos utilizar lo digital y hoy el analfabetismo digital lo estamos reduciendo a marchas forzadas. Y esto también nos hace preguntarnos si la agenda de los derechos de las mujeres no podemos avanzarla a grandes pasos. Hoy tenemos condiciones diferentes. Hagamos de esas condiciones diferentes nuevas realidades, pero en condiciones de igualdad, donde desconstruyamos lo aprendido y construyamos condiciones igualitarias. Estoy segura que se puede. Gracias. Pues muchísimas gracias, Anabel, Arminda y bueno, Gisela, por esta sesión que fue muy rica. Mira, nos extendimos en el tiempo. Y ahora, justo estabas mencionando el tema de nuestra próxima y última sesión de este año. Ya nos dijo Arminda que sí vamos a continuar, entonces eso nos da muchísima tranquilidad, ¿no? Pero el próximo miércoles 11 de noviembre, a la misma hora, a las 10 de la mañana, vamos a tener nuestra última sesión del Seminario Permanente de Cultura Institucional Universitaria con Perspectiva de Género, y el tema es paridad en todo, y aquí es la pregunta, ¿también en la universidad?
Y nos van a acompañar la senadora Marta Lucía Mícher Camarena, que bueno, es una pues de las artífices también pues de esta propuesta, la maestra Indira Rodríguez Ramírez, y la que es consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y la maestra Yari Zapata López, que es actualmente magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato. Y vamos a reflexionar, vamos a tratar de reflexionar si eso de paridad en todo también vale para nosotras dentro de las universidades, y yo espero que sí. Entonces, a todos quienes estén interesados, pues los invitamos la próxima semana. Ya no los invito a consultar el programa porque ya esto se acabó, pero los invitaré para que consulten el programa del próximo año, que seguramente será igual de interesante. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todas y a todos la escucha, la atención, y pues nos vemos muy pronto. Que tengan muy linda tarde. Gracias. Y gracias a las ponentes. Gracias. Lindo día. Excelente tarde.